una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Este es su programa, Preguntas y Respuestas de la Biblia, la Palabra de Dios. Con el doctor Juan Bruno Camaño. Bendiciones, amados televidentes. Hermanos y amigos, Dios les bendiga rica pero ricamente. Ahora estamos aquí en vivo para darte a ti la medicina del día, la palabra que nos sostiene a ti y a mí, la Biblia, la palabra de Dios. Este es el alimento que tu alma... Y tu espíritu y tu cuerpo reciben. Y lo bueno de esta medicina de Dios es que no tiene ningún efecto secundario, como lo tiene la medicina que el hombre crea. Esta medicina puedes tomártela todas las veces que tú quieras y. Todas las cantidades que tú quieras tomarte. Mira eso. La palabra de Dios es medicina para todo tu cuerpo. Tú quizás piensas de que como estás enfermo, vas a seguir enfermo y te vas a morir. Espera, no pienses así. Porque Dios te puede poner un corazón nuevo. Un pulmón nuevo, unos ojos nuevos, un páncreas nuevo, un hígado nuevo. Bueno, el que creó los cielos y la tierra, ¿no podrá hacerte de nuevo? <laughs> claro que sí puede. Y Él quiere, fíjate, que Él quiere. Tengo amigos que estaban más perdidos que el diablo, como yo estaba igualito. Yo. Estaba más perdido que el diablo y Dios me empezó a poner órganos nuevos en el espíritu. ¿Cómo es eso, hermano? Es, ese es el milagro de la sanidad divina: algo que no funciona comienza a funcionar. Y por eso es que nosotros nos estamos comprometidos con Dios, primeramente, y con ustedes, de llevarle esta medicina diariamente. Óyeme, qué bendición. Y ahí va a aparecer en tu pantalla. Despacito vamos a leer el consejo que Dios te quiere dar hoy. Y al tú creerlo, lo recibes en tu corazón y esa palabra empieza a suceder algo que nosotros no entendemos cómo es que sucede, pero lo vamos a disfrutar. Nos vamos sintiendo libre, alegre, contento. Porque la palabra de Dios es medicina para todo tu cuerpo. Y aquí hay un hombre que era conforme al corazón de Dios, el rey David. No era perfecto, hermano. Escuche bien esto. Hay alguien que, que cree que, que para recibir sanidad de Dios tiene que ser perfecto. No. David no era perfecto. Tenía los mismos problemas y las mismas tentaciones que tú y yo. Pero Dios... Lo llamó conforme a su corazón. Por eso es que debemos de aprender de este varón de Dios, que era guerrero. Óigame, este hombre era valiente y era guerrero. Pero Dios le dijo, este es conforme a mi corazón. ¿Por qué? Vamos a averiguar por qué. Para que nosotros también deseemos ser conforme al corazón de Dios y ayudar a Dios. A otros. Y dice así: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Oye, mire, mire, mire cómo hablaba este varón de Dios. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí. Oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Aleluya. Esto es Biblia. Uy, palabra de Dios. Apúntela, por favor, apúntela. Salmo 6, 1 al 5, que después que yo elabore sobre lo que quiere decir esto para tu vida hoy, Tú verás que Dios te va a dar mucho más después que ya salgamos del aire. Ahora estamos en vivo, ahí estamos, ahí va a ver que dice estamos en vivo aquí para que usted nos llame después que yo haga esta explicación y participe. Si esta, esta programación de pregunta y respuesta es de bendición a su vida. Los que nos están viendo alrededor del mundo, por favor participen, llamen y digan si es de bendición o no es de bendición. Si no es de bendición, sacamos la señal de donde nadie llama y la ponemos donde la gente sí quiere, porque lo de Dios no es obligado. Tú quieres la medicina de Dios, ahí te va. ¿No la quieres? La cambiamos, la ponemos para otro lado. Noten que el rey David dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo. Bueno, ¿por qué por qué es que el rey David decía eso a Dios? Porque ya él había visto que cuando Dios se enoja, oye, Dios limpia. El enojo de Dios es algo que no es como cuando nosotros nos enojamos. No, no, no. El humano se enoja y a los 10 minutos ya se le olvidó el enojo. Mire esto. Y hace y vuelve a hacer lo mismo. Pero Dios es verdad. Él es la verdad. Y la verdad, cuando se enoja, es porque hay una mentira. Es porque hay una rebeldía. Y a la mentira y a la rebeldía hay que eliminarla de nuestra vida. Por eso es que este rey David dice: Jehová. No me reprendas en tu enojo, ni me castigue con tu ira. Ah, porque la palabra de Dios eh, dice bien claro: Dios castiga al que ama, pero no cuando Dios está en ira. Noten que Él dice: No me castigues con tu ira. No, no, sino al contrario: Castígame con tu amor. Porque, claro, es como el padre al hijo. Si tú ves que tu hijo va por un mal camino, tú tienes que castigarlo. Porque si no lo castiga y no lo disciplina, entonces no ama su alma. Lo que está diciendo aquí el, el rey David es: Sí, sí, castígame. Disciplíname, Señor, porque tu castigo es bueno para mí. Y tu disciplina, más excelente. Pero no me vaya a castigar con tu ira. O sea, hace se que eh, cuando Dios castiga con la ira, ay, ay, ay. Y cómo es que la ira de Dios es. La ira de Dios es que ya él te ha hablado, te vuelve a hablar, te sigue hablando y tú quieres seguir ignorando, ignorando, ignorando y ya él ve que tú no quieres nada con él, ni quieres ser restaurado, ni sanado. Entonces, cuando él castiga con su ira, sabe cómo él lo hace los entrega a una mente reprobada para que hagan todo lo que ellos quieren hacer y lo que no le conviene hacer. Por eso es que el rey David era conforme al corazón de Dios porque él era profundo. Él veía lo que Dios hacía y entonces él se dio cuenta de que cuando Dios reprende en el, con su enojo, ahí no queda nada. Y cuando Dios castiga con su, con su ira, Menos. Pero luego le dice, ten misericordia. ¿ves? Cuando tú le pidas a Dios misericordia, eh, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Por eso es que el rey David pedía bien. Aquí podemos aprender a pedir, a pedirle a Dios las cosas que, que nos conviene de un corazón puro. No perfecto, pero un corazón puro. Y dice, ten misericordia de mí. Oh Jehová, porque estoy enfermo. Ve, los que no quieren regresar a Dios. Los que no quieren recibir la medicina de Dios. Diariamente, porque esta medicina es la que nos sostiene. Jehová Dios nos sostiene a ti y a mí. Entonces, si no tomamos la medicina de la palabra, pues claro que vamos a estar enfermos. El rey David estaba enfermo. Y lo dijo claro. Oh Jehová, porque estoy enfermo. Y si tú estás enfermo, ¿qué es lo que tú más quieres? Oye lo que le pidió, dice, sáname. El rey David, estoy enfermo, sáname. Yo sé que tú puedes sanarme. Y Señor, por favor, sáname, porque yo quiero ser conforme a tu corazón. Y después que él pide la sanidad, mira lo que él dice. Porque una de las cosas que el ser humano no se da cuenta es que cuando estamos en rebeldía con dios alejado de dios que no queremos regresar al señor ni arrepentirnos ni cambiar de nuestros malos caminos entonces mira lo que le sucede al ser humano a todos dice oh jehová porque mis huesos se estremecen sabes que yo tenía un pastor que era tremendo eh, él fue uno de los primeritos pastores que me dieron la palabra, esta, la medicina de Dios. Y él decía que él podía ver la gente cuando se apartaban del Señor. Dice que había mujeres que cuando se apartaban del Señor se ponían feas. Claro, porque lo que sucede es que cuando tú estás conectado con Dios, ahí viene una una cómo se dice una gracia del señor que tú brillas tú la gente te ve y dice hay algo en esa persona sabes qué es lo que hay Dios porque están conectadas con Dios y entonces vuelves a ver a esa persona alejada de Dios y claro todo se va se va Dios mío todo se va mira lo dice se estremece, mi alma también está muy turbada. Se da cuenta, y este pastor decía, que él podía ver el brillo de las mujeres cuando estaban bien con Dios y cómo se le iba el brillo a esas mujeres y hombres cuando se alejaban de Dios. El brillo ese que estaba hablando el pastor, ahora, ahora lo entiendo, después de 30 años ya él está caminando calles de oro mar de cristal, ahí está ya en, en el reino del Señor. Pero ahora es que yo vengo a entender eso, porque así somos, somos lentos para entender. Por eso es que dice, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. El rey David había pecado bien feo en adulterio, había eh, puesto a un hombre justo y un soldado fiel al frente para que lo mataran porque él quería quedarse con la mujer de él. Imagínate qué clase de pecado había hecho este hombre. Y dice que mientras él estuvo con ese pecado y no lo confesó, se estremecieron sus digo sus huesos se estremecieron. Quiere decir que sus huesos envejecieron. Se veía extraño. Pero mira, dice, y su alma, su mente, su emoción, oye, todo lo que la memoria, todo, dice, mi alma también está muy turbada. O sea, estaba enfermo del cuerpo, enfermo del alma, la mente, y enfermo del espíritu. Porque cuando nos alejamos de Dios, ya no podemos brillar, mi hermano. Entonces, mire esto. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Pero un momento, ahí sí que yo necesito más revelación yo también, porque, oye, el hombre, ¿qué pasó ahí, mi hermano? ¿Cómo que hasta cuándo? A Dios no se le dice hasta cuándo. Dios sabe lo que está haciendo. Pero él era un hombre arriesgado y hablaba con Dios como nosotros hablamos con un ser humano. Yo no tengo esa habilidad. Yo cuando hablo con Dios, lo primerito que hago es arrepentirme. Óyeme, de, de los pecados que, que hice hasta en Cuba, cuando era chiquitico. Dime tú, a mí nadie me enseñó a pecar y yo pecaba como un diablo pequeño. Yo, yo nunca le exijo a Dios nada porque no sé, mi, mi, mi espíritu no me permite eso. Yo entro en, en, en la comunión con Dios arrepentido, humillado y pidiendo perdón. Y una vez el señor me dijo, "Ya, ya ese pecado ya te lo perdoné." Ya yo no me acuerdo, pero yo sí me acuerdo. Y entonces me tiene que hacer entender de que cuando Dios perdona los pecados, ya él no se acuerda más. Ya no se acuerda más, ahora tú no te acuerdes tampoco, porque si no vas a vivir en tormento. Y noten que dice, "Y tú, Jehová, hasta cuándo bueno, esa es la misericordia de Dios, lo perdonó. Vuélvete, oh Jehová, y libra mi alma. No es que Jehová se vuelva, el que se tiene que volver es uno. Pero Él lo dijo, él lo dijo así y Dios lo, lo dejó así. Porque claro, uno dice, ¿y dónde está Dios? No, no, Dios siempre está en su trono. El que nos vamos, somos nosotros. Y los que tenemos que volvernos somos nosotros. Pero Dios entendió de la, de la plataforma humana a la divina. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Él sabía que el único que podía librar su alma que estaba turbada, ahí lo dice, y salvarlo por la misericordia de Dios era Dios. Pero me encanta cómo él cierra ese clamor a Dios. Porque él sabía, él sentía en su espíritu y en el conocimiento de lo que él había visto, cómo Dios lo había rescatado y, y lo había hecho rey y todo eso. Mire, aquí usted puede ver cómo Dios tiene misericordia con nosotros. Cuando Cristo está crucificado en la cruz, él le dice al Padre, Padre, perdónalos. Mire, todo lo que me están viendo aquí ahora a mí. Es para ti. Él está en la cruz, mi hermano, y Él le dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí nos cubrimos todos nosotros. Nosotros no sabemos lo que estamos haciendo, pero hay un perdón del Padre que le pidió el Hijo derramando su sangre en la cruz del Carvario por ti y por mí. Y aquí es donde el rey David dice: Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¡Wow! Este hombre estaba conectado con Dios. Muy bien, ahí está la palabra del Señor. Ahí está el corazón de David clamando a Dios. Que fue conforme al corazón de Dios. Ahora usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigue con tu ira. Dice la Biblia que el alma que clama a Dios, un corazón contrito y humillado, Dios no lo echará fuera, mi hermano, mi hermana, amigo que me estás escuchando. Dios te restaura, te sana, libra tu alma. Y serás una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí. Ahora abrimos las líneas. Llame. Mire para eso. ¿Qué más fácil se te puede poner? Que se te da un teléfono gratis. Llega la televisión gratis a ti. Ahí en tu cuarto, en tu casa, en tu trabajo, en tu teléfono. En cualquier parte del mundo tú me puedes escuchar ahora. ¿Por qué? Porque Dios te ama y Dios no quiere que ni un alma se pierda, sino que todas vengan al arrepentimiento. Bien, la primera persona que llama es Manuel, y es de la ciudad de San Bernardino, California. Mire lo que él dice. Él fue a la iglesia católica, donde él asiste, quiso tomar la hostia, pero el sacerdote, le dijo que tenía primero que confesarse con él primero, si no comería condenación. Pero él ha entendido que en la privacidad de su casa puede pedirle a Dios perdón por sus pecados. Quiere que el hermano Bruno le dé un consejo. ¡Guau! Wow. Mi hermano Manuel, puedo sentir tu sinceridad y el deseo que tú tienes de conectarte con Dios. Hay un hambre de Dios tremendo, hay un avivamiento, amados hermanos. La gente está buscando a Dios. Y cuando el pueblo busca a Dios lo encuentra, dice, buscame mientras pueda ser hallado. Es decir, que ahora lo vas a encontrar y vas a entender eh, esto de tener la comunión en la santa cena. Ok. Tú acabas de decir que has entendido que en la privacidad de tu casa tú puedes pedirle perdón a Dios. Eso es una verdad. El único que puede perdonar pecados es Dios. Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por toda mi rebeldía, todos mis pecados. Entiendo de que mi naturaleza sin ti, Jesucristo, es mala, es maligna y es perversa. Me arrepiento, Señor, y quiero tener y hacer lo que tú mandaste hacer de tener la santa comunión con el pan y el vino. El pan representando tu cuerpo que fue partido por nosotros. Y la copa que es el nuevo pacto en tu sangre. Usted se arrepintió, pidió perdón a Cristo, ya usted puede ser usted puede ser participante. Usted ha creído que Jesucristo es el unigénito hijo de Dios. Quien murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos. Si usted ha creído eso en su corazón y lo ha confesado con su boca, usted puede hacerlo. Usted está bien con Dios. Porque la salvación es por gracia. ¿Eh? Somos salvos por la gracia de Dios. No es eh, por obras para que nadie se gloríe. Pero si sí tienes que creer eso. Porque aquí es donde el, el sacerdote tiene razón, no quiere que, que vayas a tomar condenación. Si tú no disiernes lo que es el cuerpo de Cristo y no has creído, y, y te, lo, la Biblia lo dice, que hay algunos que están enfermos y otros duermen. Pero si ya, oye, me encanta como tú lo pusiste aquí, mi hermano Manuel. Pero él ha entendido, o sea, ya tú entendiste. Eh, pero él ha entendido que en la privacidad de su hogar puede pedirle a Dios perdón por sus pecados. Y este es el consejo que yo te doy. Es correcto. Si tú has creído esto de corazón, lo has confesado con tu boca, te has bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque la Biblia lo dice, el que creyere y fuere bautizado. Yo tuve una rebeldía con esto. Eh. Mire, escuche bien esto. Yo personalmente tuve una rebeldía. Ya a mí me habían bautizado. Claro, en Cuba no, todos nosotros éramos católicos también. Y mi mamá lo primerito que hizo fue cuando yo nací a los seis meses, me bautizaron. Y cuando a mí los cristianos me decían, ¿ya usted se bautizó, hermano Bruno? Yo decía, sí, sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi mamá me dijo que me bautizó. Y entonces ellos me decían, sí, pero la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado. ¿Tú creíste cuando te bautizaron? Y yo dije, no. ¿Qué voy a creer si tenía seis meses? Yo ni sabía que estaba vivo, yo creo. Y ahí empezó, ¿ves? ¿eh? Hay que escudriñar las escrituras. Aquel deseo, yo quiero estar bien con Dios. Yo quiero estar bien con Dios. Óigame, pero fui rebelde, no me quise bautizar. Y casi me matan, me secuestraron y casi me matan. Y no era bautizado después que creí. Porque yo creí en la calle. Un joven mexicano me trajo a Cristo y creí que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya yo creí. Pero la rebeldía de no bautizarme casi me, me muero. Y yo le decía a Dios, Padre, yo sé que... El, el ladrón que estaba a la derecha tuya eh, no se bautizó en las aguas, se arrepintió en la cruz. Y si me matan aquí, Señor, yo quiero estar bien contigo. Y el Señor habló y me dijo: Él estaba en la cruz, pero tú estás en el calabozo. Y más me asusté, hermano. Y escuche bien esto: pedí que en el calabozo donde yo estaba me bautizara a alguien en las aguas, enmersión todo el cuerpo. ¿Y qué sucedió? Se fue el agua en Guayaquil, Ecuador. Escuche esto: se fue el agua. Y yo dije, No, ahora sí me voy para el infierno porque no me he bautizado. Y Dios me sacó del calabozo. Y cuando Dios me sacó del calabozo, hermano, me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay! Dios mío. Y enseguida recibí después el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, Manuel, tú estás bien cerquita, mi hermano. Bien cerquita. Sigue creyendo que algo bueno te va a pasar a ti, como me pasó a mí. Amén. Dios te bendiga. Gracias por tu pregunta. Una pregunta muy profunda. Javier, desde Chicago, Illinois, dice así. Él vio a un adorador cristiano, supuestamente, que defendió el día de Halloween en YouTube y ha decidido no oír más su música. Wow, mi hermano. Saluda al hermano Bruno. Siempre lo ve y es de mucha bendición. Gracias por esas palabras. Me fortalecen, Javier. Bueno, mi hermano, si usted vio con sus ojos a un adorador que <coughs> supuestamente defendió el día de Halloween, está erróneo. Ora por ese adorador. Ora por él porque se ha equivocado. Halloween no es de Dios para nada. Mire, eh, eh, en la... En la iglesia esa tengo información que en la iglesia de Texas, donde vinieron y mataron a tanta gente, 26 personas, escuche esto, era muy liberal en la parte de Halloween. Dicen ahí que una muchacha dijo de que estaba, había salido de Halloween o algo de eso. No, no tengo la información correcta. Pero no se puede estar servir a dos señores. El que sirve a Dios tiene que servir a Dios. Y el que sirva a Dios ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Halloween es del reino de las tinieblas. En mi casa no se celebra nada de eso. Nunca hemos hablado bien de Halloween. Al contrario, reprendemos ese espíritu satánico diabólico destruido que está allá. Pero la gente rebelde, liberales, que no respetan ni a su abuela, que van a respetar a Dios. Hiciste muy bien. Si lo escuchaste a él defender eso, saca toda su música, porque no se merece que un cristiano redimido por la sangre de Cristo con oídos redimidos esté escuchando a un adorador que defiende al Halloween. Ese. Muy bien hecho, mi hermano Javier, te felicito. Bueno, María del Norte de Carolina dice así, agradece a Dios por alma visión. Y ora por el hermano Bruno y quiere preguntarle: ¿es correcto decirle al pastor que un hombre casado de la congregación la haya invitado a comer con interés a su persona? Ah, muy buena pregunta, María. No, no es correcto. Es más, eh, yo no sé si este, esta persona que te invitó a comer con interés a tu persona, porque las mujeres saben, eh, hay un dicho por ahí, creo que es un dicho, bueno, yo lo he escuchado, que el hombre llega hasta donde la mujer quiere. <laughs> es un dicho, esto no es Biblia. Pero los hombres atrevidos estos, ¿verdad? Que están en la iglesia y ni respetan a su abuela, ¿qué van a respetar a Dios? no respetan a, a su abuela que lo crió y lo mandó. estos son los que dañan el evangelio. bueno, se dañan ellos mismos. pero yo creo que si este hombre tiene privilegios en la iglesia, usted debe de ir a donde está el pastor y decirle: pastor, esta persona me ha invitado a comer con interés de salir conmigo. Puedo ver los ojos lasciviosos que tiene. Usted sabe, eh, las mujeres saben los hombres que tienen intenciones malas, carnales, animalísticas. Yo, yo le diría que, que sí, vaya a su pastor, porque su pastor vela por su alma y por el alma del otro. Y a lo mejor quizás el hombre se arrepienta y sea restaurado. Gracias María por tu pregunta. Señor te bendiga. Y puedo sentir. Tu sinceridad de mantenerte pura. ¿Ok? Shirley, desde el sur de Carolina, llamó para reportarse. Gracias, sierva de Dios. Mientras haya una Shirley en el sur de Carolina, ahí estará Alma Visión, dando la palabra del Señor. Llamó para reportarse, no quiere que quiten la señal. No, no se va a quitar. La programación es de bendición. Tiene más de un mes de ver el programa y le ha ayudado en su vida espiritual. Cuánto me alegro. Y su pregunta es, ¿qué significa un poco de levadura eh, contamina toda la masa? Sí, esto es una, un texto bíblico que significa que tenemos que tener cuidado con las contaminaciones. A nuestro espíritu redimido, a nuestra alma redimida y a nuestro cuerpo redimido, porque todo está redimido por la sangre de Cristo, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, un poquito de levadura que no sea de la palabra de Dios, una doctrina rara, eh, un pecado de eso. Y por ejemplo, le voy a enseñar una. Eh, Contaminación que contamina toda la masa, que contamina todo tu ser. La persona deslenguada. Salmo eh, dice que la persona deslenguada, la persona que no domina su lengua y habla mal de aquel y de aquel y de aquel y siempre está buscando lo mal de la gente, dice que no será firme en la tierra esa persona. No será firme, quiere decir que va a ser un yoyo, para arriba, para abajo. Hoy con Dios, mañana con el diablo. Hoy con Dios, mañana con los brujos. Hoy con Dios y mañana con los espiritistas. Hoy con Dios y mañana adulterando, invitando mujeres casadas a comer para... ¿Ves? Porque la persona deslenguada, la que no domina su lengua, Jesús lo dijo bien claro, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre sino es lo que sale del hombre, porque lo que sale de la boca del hombre está en su corazón. Eso es lo que quiere decir, cuidado con las contaminaciones. Por ejemplo, un, un señor X vino a mi iglesia y dijo que él quería dar una ofrenda para ayudar a la televisión y a los centros internacionales de oración, pero que él tenía que decirme a mí de dónde venía su dinero. Mire esto. Al decirme de dónde venía su dinero, y yo le dije, no, recibimos tu ofrenda. Fíjese, y yo he escuchado predicadores que predican, el dinero no es ni bueno ni malo. Oh, sí, oh, sí. El dinero mal habido es malo, mal habido. El dinero que se gana, por ejemplo, yo no recibo un dólar de algo que yo sé que viene, que proviene del mal. Dios no necesita. Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Verdad? Y yo le dije que no. No, gracias. Aquí no. Primero arrepiéntese, cambie sus malos caminos. Nosotros estamos más interesados en su vida espiritual que en la ofrenda que usted va a dar. Por favor. A nosotros Dios nos sostiene. Y entonces cuando te arrepientas, nazca de nuevo, cambie de tus malos caminos. Entonces sí, ven y congrégate. Y, y el hombre se me enojó. Se me enojó y se fue y nunca más lo he vuelto a ver. Y si me está escuchando ahora en vivo, pues te voy a decir, sigo con la misma convicción, arrepentidos y convertidos, generación de víboras. Escuche esto, generación de víboras, dice Jesús. Jesús no necesita el dinero mal habido de nadie. No, lo que no, eh, Dios vino fue a redimir al hombre, ¿ok?, Gracias Shirley, eso es lo que significa, cuidado con las contaminaciones. Clemente Núñez, desde Los Ángeles, California, da gracias a Dios por un nuevo día de vida. Amén, eso es lo que tenemos que hacer todos los días, mi hermano Clemente. Dice, que Dios bendiga al hermano Bruno, gracias, se te agradece, y a ti también. Y a toda su familia, él siempre mira el programa y aprende mucho. Él tiene poco tiempo de haber aceptado a Dios, gloria a Dios. Eh, fue libre de las drogas y serás libre siempre. Y pide oración para entender la palabra. Pide también por sabiduría. Él dice que no cambia a Jesús por nada. Aquí están los agradecidos. Ni por el oro, ni por la plata, ni nada del mundo. Claro que no, mi hermano. Eh, lo más lindo que tenemos es la comunión esa, ese perdón lindo que Dios nos dio, que nos restauró. Ay, Dios mío, ¿quién va a cambiar eso? Mi hermano Clemente, vamos a orar para que tú tengas sabiduría y continúes en los caminos de Dios. Claro que sí, estaremos orando por ti. Varón de Dios. Rosa Flores de Lancaster, California, felicita al pastor Bruno por su mensaje. Gracias, mi hermana. Por su hijo José, por sanidad de su hígado, riñón y su cuerpo. Claro que sí. Vamos a orar por él. Aquí intercedemos y oramos un alma a la vez. Por eso es alma visión. ¿Se da cuenta? No es almas. No, no. Alma visión. Un alma a la vez. Y hoy llamó Rosa Flores para que su hijo sane del hígado. Así vamos a orar. Y para que su riñón sea sano. Gloria a Dios. Y así creemos que va a ser. También Fernando de North Hollywood. Bendición al pastor Bruno y a todos en Alma Visión. Gracias Fernando por reportarte. Sonia desde Arizona. Pregunta, mi esposo no me habla, me grita. Antes yo me quedaba callada, pero ahora le contesto y él me reclama porque dice, ¿y tú qué vas a la iglesia? Oh, oh. ¿Eso es lo que te enseña? Él no es cristiano. Él pide un consejo. ¡Wow! Mire, qué, qué buena pregunta, mi hermana Sonia. Sonia, yo puedo sentir también tu sinceridad. Fíjate, tú estás en Arizona, yo estoy en California, pero el Espíritu de Dios me enseña que eres una mujer sincera. Claro, porque Él no es cristiano. Y él cuando tú le reclamas, no me grites, háblame. Él dice, ¿y no eres tú cristiana? Porque él sabe que los cristianos tenemos que ser superiores. Tenemos que ser, estamos más, vaya, la Biblia dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le exige. Entonces tú tienes que ser un poquito más prudente, sabia y entendida. Tu esposo es la cabeza de tu hogar. Y si tú no mantienes ese principio en tu hogar, Dios no puede ser la cabeza tuya tampoco. Mire esto, esto sí es algo bien profundo, mi hermana Sonia. Así como él es un gritón, un pecador como está, ¿verdad? Dios lo está viendo no como él es, sino como puede ser por tu comportamiento. Entonces él te grita y tú sabiamente ve a tu lugar de oración en la privacidad de donde tú oras. Ora y dile: Padre, ya estoy cansado de este hombre que en vez de hablarme me grita. Y ya, ya y le estoy contestando, pero entiendo el orden tuyo: mujer, sométase a su marido, marido, ame a su mujer. ¿Sabes cómo es que Él te va a dejar de gritar? No porque tú te reveles y le... No, esa no es la forma cristiana. Por eso Él te dijo, y no eres cristiano. ¿Te das cuenta? La forma cristiana es orar en privado para pedirle a Dios una estrategia. Y esa estrategia que Dios te va a dar para tu esposo, vas a ver que te va a dejar de gritar. Y el día menos pensado, mi hermana Sonia, Oh sí, él va a venir y te va a decir, Sonia, ¡Ay! llorando. Sí, yo he visto casos así. Te pido perdón. Yo quiero lo que tú tienes. Pero contestándole, él va a decir, pues no eres cristiana, mira cómo, mira cómo los que están mal, los pecadores, los malos, los malignos, los perversos. Yo le llamo los MMP. Tu marido es un MMP. Ahora, ¿ok? Es malo, es maligno y es perverso. Está como nosotros estábamos. Pero con tu amor, con tu respeto, respeta a ese hombre, ámalo, ora por él, es tu marido, no le conteste y tú vas a ver que el Señor hace el cambio. Mientras le esté contestando, te va a seguir gritando, mi hermana Sonia. No te enojes conmigo, por favor. Yo tengo que decirte lo que en el espíritu Dios me da para decirte, ¿ok? Dios te bendiga. Eh, Celsa Gutiérrez desde La Puente, California, dice así, su suegra está teniendo muchas visiones que no son buenas y no la deja dormir. Ella antes visitaba a brujos. Su suegra está en México. Ella pregunta, ¿qué puede hacer ella para ayudar a su suegra? Claro que sí. Mi hermana Celsa, ¿qué puedes hacer tú? Orar por ella. Y cada vez que ella te llame con una eh, de estas visiones que tú sabes que no son bíblicas, que no son cristocéntricas, tú tienes que decírselo con amor y respeto, siempre con amor y respeto. Mire, uno de los principios de los cristianos es considerar al prójimo superior a nosotros. ¿Ok? Aunque nosotros sabemos que lo que está en nosotros es más fuerte que lo que está en el mundo. Considera al prójimo que no tiene a Cristo, que está confundida en la brujería, santería. Espiritual. Considera lo superior a ti. El hacer esto te da una autoridad del cielo que vas a poderle eh, enseñar a tu suegra de que estas visiones que está teniendo son frutos del espiritismo, de la brujería, de la santería que ella estuvo por tantos años. Y entonces ella te va a respetar y ella va a saber de que tú estás ungida por Dios y te la vas a ganar para Cristo. Y qué bueno es ganarse la suegra para Cristo, porque ella es la mamá de tu esposo y tú quieres estar bien con la mamá de tu esposo. Ok, Celsa, Dios te bendiga, pide una estrategia al Señor y Dios te la va a dar. Pero firme en la palabra, sé cristocéntrica, bíblica y guiada por el Espíritu Santo, considerando al prójimo superior a ti Celsa. Eso es la clave para estar ungido siempre. Bueno, tenemos desde Phoenix, Arizona, a María Teresa, dice así ella, se ve muy bien la señal en Phoenix. Ella asiste a una iglesia católica y allí adoran al Santísimo Sacramento y se postran las personas a adorarlo y no se puede quedar solo. Las 24 horas del día tiene que haber personas adorándole. ¡Wow! Ella nada, más, ella nada más que se persina, pero no le adora. Ha aprendido mucho con Alma Visión. El hermano Bruno es de bendición y pide un consejo. Gracias María Teresa. También, oye, estoy sintiendo una vibración de gente que quiere estar bien con Dios. Y no quieren insultar a Dios. Bueno, el adorarse a una imagen es un insulto a Dios. La Biblia le llama eso idolatría. Y es más, ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Imagínate. Entonces, están haciendo esto mucha gente porque esa es la, la doctrina del Vaticano, de, del catolicismo. Tener imágenes, inclinarse a ella, adorarla, poner velas. Imagínate, y la Biblia enseña bien claro, no te harás imagen de nada que está en el cielo ni en la tierra, no te inclinarás a ellas, ni la adorarás, porque yo soy un Dios celoso que castigo hasta la cuarta generación de aquellos que me aborrecen. Y el adorar una imagen es aborrecer a Dios. Entonces María Teresa, yo te aconsejo que tú no lo hagas, no, no lo hagas. Busca una iglesia donde no hay imágenes de ninguna clase y que tú adores al Dios de la creación. ¿Ok? Ese es mi consejo, porque por ahí hay una idolatría que te puede dañar. Gloria a Dios. Gracias a María Teresa de Phoenix, Arizona. Eh, desde Curahay, California, eh, la hermana Claribel Gutiérrez pide sanidad y que ella necesita un nuevo corazón. Hablamos de esto: de milagros creativos. Lo he visto, pero muchas, muchas veces. Nuevo corazón, un nuevo hígado. Hay gente que pide, Dios mío, que me sane mi corazón. Bueno, Dios te puede sanar el corazón viejito ese que tiene, pero Dios también te puede poner uno nuevo. Y Él sabe cómo hacerlo. Sin cirugía, sin transfusión de sangre, Dios es Dios. Y para Dios todo es posible. Vamos a orar, mi hermana Claribel. Claro que sí. Con mucho gusto. Vamos a estar orando. Sonia también desde Montebello, California. Mi nieta tiene ocho años y por tercera vez sueña que alguien la secuestra. Y la última vez nos describió al hombre y el color de su auto. ¡Wow! ¿Qué podemos hacer, Pastor Bruno? Sonia, estás en Montebello. Tráeme a tu hija. Tú no es tu nieta tráela, ven, visítanos, estamos en Whittier Boulevard y la 4 Street, vamos a orar por ti, vamos a orar por ella, la vamos a ungir con aceite y vamos a cubrirla con la sangre de Cristo, pero ahora, desde ahora, tú tienes que orar por ella en el nombre de Jesús, yo cancelo todo espíritu de secuestro porque hay ahora, escuche bien esto, hay ahora, hay, ay, hay ay, secuestros que se llevan a los, niños y los jóvenes para quitarle los órganos esa es la última malicia de satanás se han reprendido confundido y muertos todos esos que hacen esta salvajada de secuestrar jovencito para quitarle un órgano y dárselo a otro por 15 mil 20 mil dólares uy dios mío hay que reprender a toda esa diablo demonio principado potestad ore y no tome esto ligero. Y llame a la policía. Y diga, dígale a, a la policía exactamente lo que esta niña está soñando, la persona, y ellos van a ponerlo, y el color del auto, porque esto puede ser que Dios le está dando una revelación a tu nieta para que no se la lleven estos asesinos. Amén. Gracias, Sonia. Pero ven a la iglesia el domingo a las 10 de la mañana. Yo voy a estar ahí. Y quiero ver a tu a tu nieta, y quiero orar por ella, ¿ok? Gracias. Estás en Montebello, puedes caminar hasta mi iglesia. Dios te bendiga. Josefina Guzmán de Pampeo, California, felicita el programa. Gracias, se te agradece. Ella se quiere congregar, eh, pero ¿cómo? Josefina Guzmán. Se quiere congregar. Ella ha orado para que Él cambie de parecer, pero Él no cambia. ¿Qué es lo correcto que tiene que hacer ella? Josefina, ok, Él, él no te deja congregarte. Esto es muy, muy delicado. Su esposo corre un peligro tremendo. De acuerdo a la palabra de Dios que dice cualquiera, sea el esposo o la esposa, no importa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí. ¿Ves? Tú estás creyendo en Dios y te quiere congregar porque necesitas el alimento. Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuese que se pusiera un collar de acero en el cuello y se hundiere hasta el fondo del mar. Tu esposo no sabe lo que está haciendo. Entonces, si tú amas a tu esposo, tú tienes que orar en la intercesión de tu casa y clamar a Dios por una estrategia y decirle a tu esposo: Mira, yo sé que tú no eres creyente, pero yo sí creo. Yo necesito alimentarme de la palabra de Dios. Yo necesito ir a la iglesia. Yo necesito adorar a Dios, tener estudios bíblicos, ir a discipulado. No juegues con eso, mi hermana Josefina. Confronta a tu esposo con amor, respeto, ¿ok? Y tú verás que cuando hayas orado primero para que Dios te dé eh, la estrategia, vas y se lo dice, que tú necesitas ir a la iglesia. Si Él no quiere ir, que se quede en la casa, no hay problema. Dios no quiere a nadie obligado. Josefina Guzmán, gracias por participar desde Pamdale, California. Ahí en Pamdale hay un centro internacional de oración que es el, el la, eh, Jesucristo viene pronto de los pastores Colin. Puedes llamarnos aquí y ahí te pueden dar el teléfono. ¿okay? Alberto de Mississippi. ¡Wow! Alberto, gracias. Porque Mississippi no estaba el llamando, ¿eh? Y si seguía así, pues quitábamos la señal. Pero ahora, porque hay un Alberto, un hombre de Dios, que respeta a Dios, respeta a su palabra, ahí se queda la señal. Dice: el programa es de gran bendición. Por favor, no quiten la señal. No, mi hermano, por ti no la quitamos. Varón de Dios. Si una persona solo habla de que recibe revelaciones de Dios y quiere ministrar a otros y no se congrega ni lee la Biblia, ¿se puede confiar en ellos? No. No, mi hermano, ahí hay una rebeldía. ¿Ok, Alberto? Y eres un hombre sabio, tienes discernimiento. Yo conozco personas así. A mí me venía un hombre que no se congregaba con nadie, tenía una rebeldía, y Cristo ya lo ha dicho: no se dejen de congregar. ¿Por qué la gente no se quiere congregar? Porque no se quieren someter a una autoridad. Y el que no se somete a la autoridad humana tampoco se somete a la autoridad divina. Entonces, todas estas revelaciones vienen mezcladas con una rebeldía, y es muy posible que esa contaminación. Eh, Vaya en esas revelaciones. Como dijo Jesucristo, que, eran, que iban a ser los verdaderos discípulos, por sus frutos los conoceréis. Un buen árbol no puede dar frutos malos, y el no congregarse es un fruto de rebeldía, es un fruto malo. Ok, Alberto, gracias por tu pregunta, mi hermano, hombre sabio, entendido y valiente. María Cortés desde Nueva York, gloria a Dios, por sus hijos, pide salvación para su familia, por sanidad. Gracias María, vamos a estar orando, claro que sí. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa, María. Irene González de Baldwin Park, comentario. Cuando ella le dice a las personas que no hay que adorar imágenes. Ellos responden que hay una escritura donde Moisés levantó una víbora y mirándola a los ojos, ellos son sanos. <laughs> claro, porque ve, así es como trabaja el diablo. El diablo trabaja confundiendo las escrituras. ¿Ok? Esto era en el Antiguo Testamento para explicar que así... Cuando levantamos a Cristo, ¿verdad? Las almas vienen a Cristo. Era una, una manera de decir, ahí viene el Mesías, ¿ok? En el Antiguo Testamento, Moisés. Están equivocados. Dios lo ha dicho en su palabra y Dios no contradice su palabra. Él dice que no te inclinarás a ninguna imagen ni la adorarás. Ok, y eso lo dice Dios y con Dios no se juega, ¿Ve? esto es un, un juego de ellos para seguir vendiendo imágenes, ¿sabe el dineral que le ganan a esas imágenes? <laughs> Ahí está, el amor al dinero, la raíz de todos los males. Muy bien, un anónimo de Westminster, tengo cinco años viviendo en pareja con un, una hermana anónimo, ok, tengo cinco años viviendo en pareja con un hombre. somos cristianos. él me dijo que nos que nos vamos a casar, pero ya no me lo ha dicho más. qué puede hacer ella, pastor? decirle: no quiero seguir viviendo en fornicación. ya he leído en la biblia que ningún fornicario entrará al reino de dios. dígaselo. Ya yo te he confiado que te amo. Cinco años vivido contigo en fornicación, eh, arriesgando mi alma, mi espíritu y mi cuerpo. Si tú dices que te vas a casar, pues ¿por qué no te casas? Dímelo, sé sincera, sé sincero. Y, y, y así va a pasar. ¿okay? Eh, vaya primero en oración a Dios. Pídale una estrategia a Dios. Y luego usted va a ver que Dios te va a honrar. Bueno, se nos terminó el tiempo. Un minuto nos queda, Dios mío. Otro anónimo: Moisés Flores de Rhode Island. Ay, gloria a Dios. Mabel de Gardena. Andrés Rendón. Feliz, felicidad. Morán Orellana Sabino. Susana. María Magdalena González. Katia Aguilar. Cersa Liliana. Solia Mendoza. Jacqueline La Inés. Karina Bonilla, Cecilia Iglesias, Damasio García y Marta Mesere. Tantas personas. Le vamos a contestar su pregunta luego. Gracias, amados televidentes. Pero nunca queremos cerrar. Pregunta y respuesta sin antes darle a usted la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Levante sus manos al cielo y diga, Padre Celestial, Creador de los cielos, de la tierra, me arrepiento, pido perdón. Jesús, Hijo de Dios. Entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga ricamente. Este ha sido su programa. Preguntas y respuestas de la Biblia. La palabra de Dios. Con el doctor Juan Bruno Camaño. Escríbanos al P.O. Box 26590. Santa Ana, California 92799.